Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stamboulian. Hoy contamos con la destacada participación del doctor Eduardo Silvestre. Él es médico pediatra y hablaremos de muchos temas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Eduardo, me comentaste que estás ahora en una etapa de dedicarte especialmente a todo lo que son las enfermedades psicosomáticas, sobre todo en pediatría. Vamos a empezar con las cefaleas de los chicos. Vamos. Dale. Es una causa frecuente a veces que el chico repite las cefaleas. ¿Eso tiene una causa orgánica o puede también ser psicológica? Bueno, ahí está el primer punto, Marite, que incluso los que trabajamos específicamente en ese campo nos cuesta esto de no decir psicológico orgánico, ¿no? Digo, vos nombraste enfermedad psicosomática. A mi criterio, todas las enfermedades son psicosomáticas. Bien. Todas. Desde coincido. El acné hasta el cáncer, ¿sí? En mayor o menor medida, porque es claro que la mente, el sistema emocional es parte de, nuestro sistema nervioso, de nuestro cuerpo en general. Entonces, en realidad hay que tratar desarraigar este concepto de que es de la mente, que es para los psicólogos y que es para los médicos del cuerpo, ¿no? Exacto. Porque ahí se arma el lío, ahí es donde el paciente empieza a dar vuelta por todas partes y dice, ¿yo tengo algo orgánico o tengo algo psicológico? Y en realidad es una falacia, ¿no? Es decir, que es importante lo que vos puntualizás, porque en realidad tanto lo psicológico influye en el cuerpo como viceversa. Entonces es importante considerar al paciente como un todo. Absolutamente, eso es fundamental. Justamente en lo que tiene que ver con el tema de las cefaleas, la forma de trabajar común de los médicos clínicos en general, ya sea en el campo de la pediatría o en el campo de los adultos, es tratar en general de descartar algún problema concreto, primero, que requiera inmediata intervención, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cefalea, ¿qué te asustaría? Cefalea, claro, lo primero que pensamos los pediatras no es para asustar a la gente, pero lo primero que se nos cruza por la cabeza, bueno, yo tengo que descartar que haya algo en la cabeza, un tumor, un quiste, lo que fuere, que sea el que está causando esta problemática, ¿sí? Pero para eso no hace falta hacer 45.000 tomografías o 25.000 estudios, sino que muchas veces con la clínica es suficiente. Cuando el primer pantallazo en general de todos los médicos es ese, hacemos en nuestra cabeza ante un síntoma determinado, pasan un montón de diagnósticos, claro, que los vamos filtrando y es como que quedan 4 o 5 y uno después dirige el interrogatorio específicamente hacia eso. A mí me gusta el término de funcional más que psicológico, ¿no? O sea, entonces podríamos dividir las cefaleas, en este caso los dolores de cabeza o muchos de los síntomas de los cuales vamos a hablar hoy, en aquellos que corresponden a una alteración en la función. O sea, que uno no puede ver con una tomografía o con una resonancia específicamente una lesión ahí en un puntito, pero esa lesión existe y genera un funcionamiento alterado de todo el sistema nervioso. Entonces, dentro de los dolores de cabeza funcionales o disfuncionales, los más comunes son estos, la migraña, ¿sí?, y la cefalea tensional. La migraña tiene determinadas características, ¿sí?, que, bueno, es un dolor particular que afecta a la mitad de la cabeza, que en general va precedido por ganas de vomitar. Es más incapacitante, ¿no? Es muy incapacitante y en realidad genera mucha morbilidad, o sea, genera mucho malestar para el paciente. En el caso del chico que falta al colegio, en el caso del adulto que deja de trabajar, es complicado. Exactamente. Entonces, eso genera estrés, ¿sí? Y a su vez, digamos, el estrés favorece la aparición. Claro, se va perpetuando. Entonces se hace una bola de nieve que hay que ponerle un punto, es decir, pararlo, ¿no? Entonces es muy importante esto. Primero hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Siempre concurrir al médico, por supuesto, no automedicarse, primer axioma básico. digamos. Y después el médico, en función de esto, en función de determinadas preguntas y si es necesario algún examen complementario, encarará la cosa para un lado o para el otro. Cuando cruzábamos pediatría nos decían, si es una cefalea que despierta de noche, ojo, ¿es así? Exactamente, exactamente, tal cual. Hay determinados síntomas así rojos, ¿no? Que nosotros le llamamos o de peligro, que nosotros los hacemos espontáneamente, los preguntamos espontáneamente. Y cuando hay esa característica, entonces ya vamos orientando el diagnóstico hacia otra parte. Digamos que hacemos una serie de descarte clínico, ¿no? Porque a mí me interesa mucho esto de descarte, ¿no? Cuando viene la gente y dice, no, porque me dijeron que hay que descartar. Cuando uno intenta descartar, te debe pasar lo mismo en tu especialidad, ¿no? Desde la clínica, a través de los exámenes complementarios, no termina nunca, ¿no? Porque siempre hay un examen complementario que teóricamente va a aportar más datos que el otro, y la verdad es que uno no termina nunca así. Entonces, en realidad es primero importantísimo ubicarse en lo clínico, ¿sí? Y a partir de un diagnóstico presuntivo clínico, uno va seleccionando tal o cual examen complementario. Y eso es importante también, de no empezar a derivar 800 especialidades, por eso es importante tener un buen clínico, porque es como el director de orquesta, que según el diagnóstico que pensó, es a dónde deriva, porque si no empiezan a pasar por millones de consultorios sin tener una respuesta. Eso es fundamental. Vos sabés que es el problema, bueno, le preguntamos a la gente, ¿no? Encontrar fundamentalmente en adultos, en pediatría es un poco más fácil, pero encontrar un clínico que pueda integrar, que pueda abordar y entender el cuerpo como un todo, que pueda escuchar, que pueda entender la problemática, que pueda analizar el contexto más allá de la enfermedad, es dificilísimo, ¿no? Es dificilísimo. Y yo reivindico absolutamente eso. Vos sabés, por ahí le contamos a la gente un poco, yo tengo una formación pediátrica clásica, residencia, jefatura de residencia, hospital, bla, bla, bla. En determinado momento, cuando empecé a interesarme particularmente por este tipo de problemática, los compañeros me decían, che, Edu, ¿te pasaste a la onda psi? Me decían. Claro, y no es así. Para nada, ¿no? Digamos, hasta, a ver, me formé también en ese campo, digamos, que tengo título de psiquiatra, pero yo digo, yo sigo siendo pediatra, claro. Yo sigo siendo clínico, ¿tá? Porque las otras especialidades, por decirlo de alguna manera, me ayudan a poder entender mejor, pero la clínica es soberana, como siempre decimos. Bueno, entonces, cefalea y migraña, ¿hay que medicar, no hay que medicar? ¿Cómo se hace, cómo se encara para el síntoma? Primero hacer el diagnóstico adecuado. Una vez que uno tiene el diagnóstico, analizar el contexto. Por ejemplo, es raro que un paciente, hablamos en la edad pediátrica, pero sería extensible también a la adultez, ¿no? Que tenga migraña, tenga solo esos síntomas. Te diría que casi imposible. Por ahí es el síntoma capital, el que más lo molesta, por decirlo de alguna manera, pero justamente como es un trastorno disfuncional y es la expresión de algo que en el organismo funciona mal, va a tener seguro otros síntomas. Por ejemplo, la asociación entre migraña y desmayo, ¿sí? Lo que los médicos llamamos síncope, síncope es sumamente frecuente. Te diría que casi no existe paciente que tenga migraña declarada y no tenga algún episodio de mareos, de vaídos, de hipotensión arterial, porque en realidad responden a la misma problemática. Y en general, cuando uno empieza a rascar, digamos ahí, lo que se encuentra es que en los chicos fundamentalmente hay una situación de estrés no resuelta, pero de estrés de verdad, importante, que ¿no? desencadena. De estrés de verdad, digamos. No, a ver, digo, a ver, que un niño tenga una rabieta, que esté enojado. No, pero tal vez la separación de los padres. Sí, a veces hay una situación concreta, pero otras no. Por ahí es un sentimiento de ese niño ante determinada situación. A veces hay cosas muy pesadas y otras, no tanto para quien evalúa, pero sí para ese niño. Entonces, cuando uno habla de estrés, en realidad, el organismo, para que se declare el estrés en una persona, primero el organismo se defendió y trató de utilizar todos los recursos para afrontar esa situación problemática. Pero no pudo. No pudo, fracasó, y entonces ahí fracasa. Intelectualmente, podríamos decir, cognitivamente, emocionalmente y corporalmente. ¿Sí? Porque ahí se desequilibra todo, ahí suben determinados neurotransmisores, bajan otros, ahí se modifican funcionamientos hormonales, ¿sí? O sea, hay una alteración de la psique, pero hay una alteración de lo neurológico, de lo endocrinológico, de lo inmunológico. Y eso es lo responsable, y ese desequilibrio es el responsable de los síntomas en el cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Entonces uno tiene que abordar ese paciente sabiendo eso, primero sabiendo eso. Desde ese lugar va a decir, bueno, no me olvido que acá hay un problema, hay una problemática, entre comillas, psicológica. Voy a tratar el síntoma porque es importante tratar el síntoma. Pero el síntoma, pero saber que en el fondo subyace todo esto. Entonces, en realidad tengo que abordar las dos cosas al mismo tiempo. Esto no implica, ¿sí?, que el pediatra tenga que hacer psicoterapia, porque psicoterapia es otra cosa. Sí, por supuesto, tiene que recontraescuchar, tiene que poder ser empático, evaluar todo este tipo de cosas, utilizar medicación cuando crea necesario y, por supuesto, si amerita la situación, no derivar. A mí no me gusta la palabra derivar, porque derivar es desprenderse. Y no comprometerse, claro. No comprometerse. Es compartir el paciente con alguien que trabaja en el campo de salud mental. Me parece excelente. Entonces tenés que llamar por teléfono a quien más da. Tenés que compartir tu pensamiento. Exactamente. Claro. Y a partir de ahí abordar y tratar el paciente en forma conjunta. Mira, esta problemática que nosotros la reunimos en una palabra, un síndrome que nosotros llamamos, está en los libros, digamos, que dice síntomas somáticos o síntomas corporales sin causa médica aparente. Lo vamos a dejar para el segundo bloque, porque tenemos que cortar y entonces así dejamos el suspenso. Perfecto. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos dejen, porque seguimos con más doctor Eduardo Silvestre. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con el doctor Eduardo Silvestre. Me habías dicho un título así rimbombante. ¿Cómo era para la audiencia que tal vez se plegó ahora en este segundo bloque? Sí, mira, cuando uno busca esto en la bibliografía y se encuentra con distintos títulos. Síntomas somáticos de causa aparente, síntomas médicos de origen desconocido, histeria. Ajá. Se sigue usando ese término. Se sigue usando el término. Y vos sabés que lo peor que le podés... A ver, más allá de lo que conversamos, de cómo lo psicológico, lo emocional, juega un rol importante, vos imaginate que venga madre, digamos, que traes a tu hijo sumamente preocupada ¿Ah? Porque se desmaya cada rato, le duele la cabeza, en la escuela lo mandan de vuelta, no lo dejan hacer actividad física. Esto no es un invento, no, es absolutamente real. Común. Vengo de ver un paciente con esas características. No sale porque las amigas dicen, o los amigos, no, te vas a desmayar. O sea, sumamente imposibilitado, deja de hacer las actividades que le estaba gustando. Si es una niña, deja de bailar, si es un niño, deja de jugar al fútbol, que tanto lo apasiona. ¿Está? Entonces concurre al médico, el médico lo revisa, le realiza electrocardiograma, electroencefalograma, tomografía computada, sin pensar exactamente cuál es el diagnóstico. Y la respuesta, quédese tranquilo, su hijo no tiene nada. Claro. No es la respuesta adecuada. Si soy paciente, agarro un palo y le doy por la cabeza. No les des ideas a la gente, que somos pediatras. No. Es terrible que alguien que está sufriendo, que está teniendo eso, no le crean lo que le pasa, ¿no? Entonces es común, digamos, que cuando los médicos no encontramos, no podemos meterlo en una cosa que nos enseñaron así, que está catalogada, recurramos a este tipo de cosas, ¿no? Ahí es importante empatizar con el paciente, saber qué le pasa, saber lo que le pasa es siempre cierto. ¿Tienen los chicos también ataques de pánico? Por supuesto, y es sumamente la asociación entre estos síndromes somáticos recurrentes o síntomas disfuncionales sumamente frecuentes. La asociación, la comorbilidad, ¿sí? Le explicamos a la gente, comorbilidad significa que hay una asociación, pero significativa, no es que están los dos, pero con una fuerte relación. Entonces, comorbilidad con trastornos de ansiedad y con depresión, no con ánimo deprimido. Una cosa es ánimo deprimido y otra cosa es depresión, depresión médica. Que aparte después de la pandemia se vio más incrementada. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La pandemia, bueno, en pacientes con este tipo de problemática hizo... Se profundizó. Yo vivía atendiendo el teléfono, digamos, con ex pacientes míos o con pacientes actuales, porque claro, un factor más de estrés que suma, ¿no?, a todo esto. Y lo interesante, yo siempre digo que también es importante... Encontrar lo positivo, ¿no? Esto converso muchísimo con la mayoría de pacientes que les pasa esto, que en general son adolescentes o preadolescentes. Tienen una personalidad muy, muy especial, linda, ¿tá? O sea, son pacientes sumamente sensibles, son esponjas, ¿no? Digo yo. Son pacientes muy inclinados, son personas, basta de pacientes. Claro, son personas. Caigo en eso. Claro. Son personas con una sensibilidad especial que les gusta en general la música, las artes, las cosas. Y sienten todo de una manera... Personal, como que todo... Especial, claro. Personal, tal cual. Y bueno, le trae algunos problemas. Sí, claramente. Pero también tiene sus beneficios, ¿no? Digo, me parece que todos preferimos de alguna manera a una persona que se exceda en la sensibilidad que aquel que es... frío. Frío, ¿no? Por lo menos... Sí, yo también coincido. Y con respecto entonces a las cefaleas y las migrañas, ¿querés comentar alguna cosa más como para redondear? Para... Esto, buscar siempre la asociación, trabajar... Con lo emocional, trabajar con el contexto, a veces es necesario, ¿verdad? Y trabajar con fármacos cuando sean necesarios, ¿no? Muy bien. Hay fármacos adecuados y específicos para algunos tipos de cefalea y otros que no. Tampoco hay que tenerle miedo a los fármacos, ¿no? También, a ver, no caer en la otra, ¿no? O sea, de tomar, claro. Exactamente, de reconocer que hay una cosa fuerte, emocional, entonces sí, no, la medicación no. No, sí, ¿por qué no? A veces es necesario psicofármacos, ¿sí? En pacientes con síncope recurrente, o sea, con episodio de desmayo recurrente, con asociación frecuente, como decíamos, con migraña, y muchas veces asociado a trastorno de depresión y ansiedad, utilizamos psicofármacos, ¿sí? Pero bien, digamos, establecido. Por supuesto, ¿se pueden utilizar los psicofármacos en niños? Sí, si son necesarios. Exacto. hay que caer en darle a cualquier niño que está ansioso un psicofármaco, ni por casualidad. Exacto. ¿Está bien? Ahora, ¿es pecado usar los psicofármacos? No, cuando son necesarios y el que corresponde para cada situación, y que eso puede mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Y los síncopes pueden tener causa, por ejemplo, cardíaca? Sí. Primero aclararle a la gente que la causa cardíaca del síncope en los niños y adolescentes es sumamente rara, diría excepcional. Bien, eso es muy importante. Excepcional. Diferente a las causas en el adulto mayor, que muchas veces son cardiológicas estructurales. Ahora, siempre hay que tenerlo en la cabeza y con algunas cosas fundamentales hay que descartarlas, porque si bien es excepcional, también puede presentarse, y de hecho nos ha pasado más de una vez. Entonces hay algunas cosas básicas que hacemos. Es muy importante mirar detalladamente un electrocardiograma. Muchas veces hacemos ecocardiograma cuando los síncopes como línea general. Y con esas cosas, más la clínica, en general no requerimos más estudios sofisticados. Pero bueno, para la gente, digo, dejen la preocupación para nosotros en ese caso, o sea, tranquilizarlas. Lo importante es la consulta precoz y como dijimos, con un director de orquesta que sea un clínico. Absolutamente. ¿Y los dolores abdominales, estos recurrentes, cómo los manejas? Bueno, en la misma línea, ¿sí? En la misma línea. Vos sabés que es muy frecuente que los chicos adolescentes que consultan por esta problemática, cuando vos te vas para atrás, ¿sí? Empezás a ver la historia, que siempre trabajamos con esto, surge casi sin excepción el antecedente de dolor abdominal recurrente, que le llamamos DAR, que le llamamos los pediatras, ¿no? Que es el bebé que llora sin causa aparente, que tiene a veces diarrea, a veces constipación. Es sumamente frecuente esto, y es sumamente frecuente también, cuando uno va para atrás, el antecedente de espasmo de sollozo. Ajá, contale a la audiencia qué sería el espasmo de sollozo. El espasmo de sollozo, para hacerla clara, son esos niños que todo el mundo alguna vez debe haberlo visto, en su hijo, en su nieto, su primito, en el vecino. En los supermercados, ¿sabes? En los supermercados, ¿sí? Son niños pequeños, en general lactantes, no mayores de 2 o 3 años, que ante una situación problemática, un berrinche, lloran, contienen el llanto, ¿tá? El niño se enoja, así es, sí. Y se queda. Algunos quedan ahí nada más, sí. Pero otros, muy ladinos, estos niños, esto queda ahí, progresa, sí. Se les ponen los labios azules, se desmayan. Y es un gran susto, claro. Y convulsivan. Y hacen una convulsión. O sea, doctor, usted me quiere decir que a partir de un berrinche, mi niño puede desencadenar una convulsión. Respuesta, sí, digamos. Y el mecanismo de producción del espasmo sollozo es el mismo que el del síncope vasovagal, ¿sí? Entonces, sumamente frecuente la asociación. Es decir, perdóname, que vos cuando estás estudiando un chico tal vez mayor, ves que tuvo antecedentes de todo esto que dijiste. Absolutamente. Entonces, cuando vos vas ahí para atrás, te vas a decir, ojo que acá había un componente. El problema viene de antes. Esto no quiere decir, otra vez para tranquilizar a la gente, que todo niño que tiene el espasmo sollozo tenga un síncope posterior. Que ir al psicólogo, digamos, ¿no? No, sí, no, sí. No quiero decir eso. Pero cuando el espasmo, los pediatras solemos decir, y yo digo solemos, me incluyo porque lo decía, no es nada, el espasmo sollozo no es nada. No, y es. Minga, digamos, está. Ante un espasmo sollozo, y esto es para los pediatras, que se repite. Hay que empezar a rascar. Hay que empezar a rascar porque algo está pasando que si uno lo toma a tiempo puede rápidamente. Por ahí tonteras, ¿sí? Por ahí intervenciones que hace el pediatra con la familia, que sin mala intención no están pudiendo contener adecuadamente. Porque en ese momento del espasmo de sollozo, ¿qué hay que hacer? Porque a veces hay mamás que le gritan, los retan, porque a veces se desencadena por algo que en el supermercado yo he visto mucho, que no le quieren comprar. Un dulce que no le quieren comprar. Síndrome de Carrefour. O día, el que sea, porque no tenemos sponsor. Y entonces, ahí ¿cómo tendría que actuar la mamá? Porque viste que todos se ponen a mirarla y si los reta, la miran como diciendo. Claro, otra vez, lo mismo, técnica de actuación, digamos, vos que sos media artista también. Lo peor que uno puede ser, otra vez, imito, digamos, ¿no? La cara de la madre. Sí. ¿No? Entonces, el niño que se siente mal, porque un bebé que le pasa esto se siente mal, y mira, y ve que la mamá, el vecino, la cajera del supermercado, digamos, el que estaba haciendo la limpieza, que estaba allá, se pone... ¿sí? Esto progresa, entonces justamente no hay ni que tirarle agua, ni que hay que agarrar ese niño. Apapacharlo. Exactamente, esa es la palabra. Esa es la palabra y va a quedar ahí. Y no elevar también el tono de voz, porque cuando la mamá empieza a llevar es como un círculo vicioso y el espasmo de sollozo se perpetúa. O salir corriendo. Tenía una anécdota, cuenta una mamá que vivía en un PH, digamos, ¿no? Y tenía una vecina que era enfermera. Entonces, cada vez que le agarraba el espasmo de sollozo, lo que gritaba, agarraba el bebé y salía corriendo por el pasillo a llevárselo a la enfermera. Entonces yo me reía porque digo, bueno, está más en la casa de tu vecina que en tu casa. Claro. Pero bueno, esto es lo que no hay que hacer. De todas maneras, uno lo dice en forma jocosa, pero entendiendo perfectamente qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a una mamá. Y es función nuestra y responsabilidad nuestra de los pediatras explicarle estas cosas y enseñarle a cómo tiene que actuar. A ver, danos un mensaje, porque tenemos un minutito, danos un mensaje que redondee todo lo que estuvimos charlando, como mensajes a los papás, cuándo consultar, dónde. Bueno, primero consultar siempre. Digo, si nosotros hablamos que está mal automedicarse, incluso para un dolor de cabeza, ¿sí? Mucho más lo está en la niñez y en la adolescencia, que son mucho más problemáticas, que pueden acarrear mayores problemas. Y segundo esto, siempre el médico clínico es el médico de referencia. ¿Sí? Siempre el médico clínico es el médico de referencia y el médico clínico va a seguir siendo el que comande o dirija o conduzca la batuta de un grupo terapéutico, si es necesario que se forme con un infectólogo. ¿Cómo trabajamos en el hospital? En el hospital. Marité, digamos, cuando yo tengo un paciente, lo consulto con vos, que sabés 20 veces más del tema de infectología, pero yo no me desprendo, digo, toma Marité, este paciente es tuyo, digamos, sino que sigue siendo mi paciente, empieza a ser paciente tuyo también y entre los dos compartimos saberes, abordajes, entonces vos ves cosas que yo no veo y viceversa, ¿no? Exactamente, la integración de los médicos tratantes. Absolutamente. Que le dará mucha tranquilidad a los papás. Muchísimas gracias, Eduardo, te lo vamos a volver a invitar porque realmente fue apasionante, se me pasó muy rápido. Bueno, cuando quieran. Bueno, gracias por escucharnos. Muchas gracias por acompañarnos, fue realmente muy importante este programa y bueno, consulten precozmente a ese director de orquesta que es el médico pediatra o el médico clínico que los orientará para disminuir la morbimortalidad asociada con todos estos síntomas que hoy tratamos de explicar. Muchas gracias por acompañarnos, será hasta el próximo capítulo de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stamboulian.